Hola, hola. Hola, hola. Hola, 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 hola. 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 Ah, quiero hablar un poquito sobre el ciclismo en montaña y sobre lo que a mí me apasiona. Esta es una caja de una bicicleta que soñé mucho tiempo, que decidí comprar y que decidí tener, que pasaron muchos años para tenerla. Yo empecé practicando ciclismo de montaña en México con mis amigos. Recorrimos varios lugares, montañas y caminos, carreteras, todo lo que estaba cerca de nuestro pueblo. La primera bici montaña que yo tuve la compré en la tienda del pueblo donde yo nací, donde yo crecí. No era una bici especializada, era una bici montaña, pero no tenía ninguna suspensión, era pesada. Yo le hice algunas adaptaciones, la corté, le puse unos resortes de cabeza, de válvulas de carro, de un motor de un carro, y eso le ayudó. Y entonces tenía yo una amortiguación trasera, pesada, pero trasera. Y con esa me divertí mucho, la pinté varias veces, era una joya para mí. Y veía en revistas las bicicletas realmente profesionales y pues estaban muy lejos del alcance de mío. Yo era feliz con esa bicicleta, pero siempre soñé tener una bicicleta diferente. Cuando me vine a Estados Unidos pasaron 7 años para volver yo a 8 o 9 años para volver a practicar ciclismo en montaña. Aquí compré una bicicleta normal también, pero al fin era igual una bicicleta para día de campo, para los fines de semana nada más, no nada especializada, tenía una amortiguación pero dura. Y en esa empecé, pude hacer varios recorridos sobre las pistas aquí, pero los componentes se dañaban rápido, no tenía la precisión para uno poder en las subidas hacer los cambios rápido, todo eso, que tiene una bicicleta más especializada. Después, con el permiso de mi esposa, pude comprar una un poco más cara porque pues estar comprando bicicletas cada rato te preguntan qué cara que la quieres si ya tienes una. Compré una más especializada medianamente también, pero al fin no profesional, y tuve que practicar con ella. Esa bicicleta me sirvió mucho, me gustó mucho el color, me gustó, estaba un poco mejor los componentes, pero en fin, igual se destruyó porque los componentes eran corrientes y no eran para ese tipo de trabajo, eran para un paseo nomás, pero no para meter las zonas más fuertes. Después compré una bicicleta más profesional usada, esa me sirvió mucho más, con ella sí recorrí muchos lugares, nunca me dio problemas de descomponerse, pero sí fallas en el sistema de los cambios de velocidades, el sistema de frenos era un poco más dura, y con ella me divertí bastante, pero empecé a ahorrar y a ahorrar y a ahorrar. Duré un año y medio ahorrando dinero para comprar la bicicleta de mis sueños. El dinero se gastó porque había otras prioridades y volví a empezar a hacerlo. Y esto es para mi bicicleta, y esto es para mi bicicleta. Hoy tengo 44 años. Cuando empecé a hacer esto tenía yo 27 años. Hoy tengo 44 años y pude comprar la bicicleta de mis sueños. Con esto yo quiero motivarlos de que las cosas que se persiguen con amor y con deseo se logran a base de la perseverancia. Voy a mostrarles esa bicicleta, les voy a explicar por qué es diferente a otras, por qué es profesional.
Hola, aquí está la bicicleta. Esta es una bici montaña de la marca Fessari, que es italiana. Como sabemos, los italianos son especialistas de la bicicleta, porque allá se usa mucho la bicicleta en Europa, Francia, todavía se también en Francia. Okay. Tiene componentes suizos, franceses e italianos. La diferencia de una bicicleta profesional como esta es el cuadro es de un material sumamente resistente y liviano, que se llama fibra de carbono. Las llantas no tienen cámara, son infladas nada más, y los rines suizos también de un aluminio de un grado muy liviano, porque hay un aluminio común y hay un grado muy liviano resistente, que es una mezcla de varios materiales. El sistema de amortiguación trasero, que es este pistón, es un pistón de aire regulable dependiendo del peso de la persona y las condiciones del terreno. Este sistema le permite que amortigue hasta 4 pulgadas y media de profundidad. Si hay un hoyo, una raíz o algo, esto se lo traga prácticamente. Y el sistema delantero de amortiguación delantera es este. Este es un pistón. Es un pistón de aire. Bien livianito el material también, porque puede haber de resorte muy pesado. Este es un pistón de aire de la marca Fox, que es una de las marcas más reconocidas. Y este pistón también tiene una carrera de alrededor de 5 pulgadas, lo cual puede tragarse un brinco alto sin que tenga problema o daño alguno en la bicicleta y uno también. Otro punto muy importante es esto, los frenos. Los frenos son frenos hidráulicos de disco. Al ser hidráulicos tienen una potencia mucho más fuerte para frenar, y tú usas menos fuerza. Tú puedes usar un solo dedo para frenar en lugar de usar los 4 dedos de la mano. Entonces tienes más agarre en tu mano para protegerte y con un solo dedo controlar los frenos. El sistema de cambios lo tiene aquí bajo la mano. Empujas hacia adelante y con este lado empujas hacia atrás y haces los cambios igual de este lado. ¿Okay? Este sistema de cambios también es un sistema de cambios cable funcional, que te responden en el momento que tú vas subiendo una subida muy forzada y haces un cambio rápido, no se brinda la cadena, no se atora y no te puedes caer, porque cuando tú vas en una bicicleta de estas, tus pies están atorados a los pedales, y si tú vas en una subida muy pronunciada y te atoras, entonces la bicicleta pierde el vuelo total, quedas parado y son segundos, pero si no alcanzas a zafar tu pie del pedal, tú te puedes caer y golpear muy fuerte. Entonces, al hacer los cambios, tú tienes la oportunidad de reaccionar y subir. Y todos los demás componentes son componentes de alta precisión para que trabaje muy bien el mecanismo. Es por eso la diferencia entre una bicicleta que es profesional y una bicicleta que es convencional. A simple vista, cuando uno no conoce mucho sobre esto, pues bicicletas son todas. Tiene ruedas, tiene frenos, tiene pedales. Los colores son los bonitos, los que nos hacen llamar la atención. Pero cuando ya tienes un conocimiento, te das cuenta cuál es la diferencia entre una y otra. Y yo eso lo estoy haciendo para brindarles a ustedes el ejemplo de que cuando uno sueña con mucho deseo, las cosas se cumplen. La clave es que tú tengas la paciencia necesaria, y eso te va a dar los sueños. La paciencia es la herramienta más poderosa que hay para lograr las cosas, junto con la perseverancia y la fe. No perder la fe. El tiempo puede pasar, pero no importa cuánto tiempo. Ya sea pasado mucho tiempo de tu vida y quizá no hayas hecho algo, o quizá ni hayas empezado algo por decir no lo voy a hacer, o va a tardar mucho tiempo. Mejor empiézalo y tarde o temprano va a llegar. Suerte.
voy a divertirme en ella y logren sus sueños. Espero verlos realizados.